test, espera, que tengo que hacer una cosa. ¿Te la paso al ordenador? Sí. Bueno, pasamos al ordenador y ya si quieres lo cambio. ¿Tienes la presentación? Nada, a jugar. Cuando yo voy sin reloj, soy sin reloj, pero creo que ya empezamos un poquito. Cuando queráis nos sentamos. Pietro. Cuando queráis nos sentamos. Que tenemos el público esperando. Es que... Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este pequeño acto de presentación de un libro de Pietro Sotbu, que me acompaña en la mesa, junto con Federico Pulido, que es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes de esta rama de sociales. Como Pietro, y presentamos este libro que se llama Acercamiento a los menores marroquíes desamparados como fenómeno migratorio y tratamiento profesional desde la educación social especializada. Aunque Pietro es una persona en cierta manera conocida en Ceuta porque ha trabajado mucho aquí, quiero presentarlo formalmente. Pietro es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Calgary. Empezó su carrera trayectoria investigadora en España con varios trabajos sobre las ciudades de Ceuta y de Melilla. Sus lazos con la ciudad y con los temas sociales son indudables y muy profundos. He traído aquí este primer libro que nosotros publicamos desde el archivo en una colección dedicada a temas sociales, Inmigración extracomunitaria en Europa, el caso de Ceuta y Melilla, que ya tiene fecha 2002, porque realmente en este libro se recogía su tesis de licenciatura del año académico 1999-2000. Es decir, que es una persona que conoce esta ciudad y el problema migratorio desde, no voy a decir desde sus orígenes, porque en Ceuta el tema migratorio ha sido constante a lo largo de su historia, pero sí en el inicio de esta nueva etapa migratoria que hoy en día conocemos. Él ha seguido su carrera académica en la Universidad de Granada a través de un programa de doctorado en la Escuela de Trabajo Social con temáticas relacionadas sobre todo con las migraciones internacionales, tanto en políticas públicas como en el desarrollo. De hecho, ahora creo que está trabajando también en temas de rutas o caminos migratorios en África. A partir de entonces diversificó sus estudios, tanto desde el punto de vista del mundo árabe y del asentamiento de la confesión islámica en Europa, el interculturalismo, la inclusión social y la geopolítica. Actualmente es colaborador de varios centros de investigación y universidades en Europa y autor de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Ahora está trabajando en el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, donde ha cursado el programa de doctorado de estudios migratorios dirigidos por el profesor Francisco Javier García Castaño y forma parte del grupo de investigación sobre diversidad y ciencias de las religiones de la Facultad de Geografía e Historia de La Laguna en Tenerife, dirigido por el profesor Francisco Díaz de Velasco. Gracias. Sin nada más, yo voy a pasarle la palabra para que os explique qué es lo que nos trae en este nuevo libro. Bueno, gracias. Te paso la palabra. Gracias, Rocío, y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación.
il protocollo normalmente prevé che si agradezca una prima persona, una seconda, una terza, una quarta. Poi io agradezco tutto e agradezco Ceuta. Y con esto naturalmente creo de poder no olvidarme de nadie, ¿no? En este sentido, porque es la ciudad que en sí misma me dio la desde 1997 me dio la el empuje hacia el estudio de sus procesos sociales ligados naturalmente a las migraciones. Y no puedo olvidarme y soy deudor de en primer lugar del Instituto de Estudios Ceutíes, del Archivo de Ceuta y de todos aquellos que en el 1999 me abrieron las puertas como si fuese mi casa. Y entonces yo cuando estoy aquí me encuentro en mi casa. Y sin más, decir que la presentación de este libro y la posibilidad de poder abordar este tema ya empezó durante mi prolongada permanencia en Melilla. Y también en Ceuta. Entonces estamos hablando de principios de los años 2000, digamos, del nuevo milenio. Este es un proceso social que sigue siendo presente desde hace 18 años. No estamos hablando de un proceso social nuevo. Y como no será nueva mi propuesta con este libro. Será nueva a lo mejor los instrumentos que yo propongo, pero los MENA, como los definen, yo diría más los menores sin familia, ahora la literatura científica y académica trabaja bastante sobre esto, no solamente en España, sino que también ahora en otro país de la orilla sur del Mediterráneo que tienen esta problemática. Este libro nace y tiene sus raíces en la calle. Es decir que cuando tú empiezas a vivir en Ceuta y tú te das un paseo en la ciudad y ves un poco la belleza de y la excelencia de una ciudad, pero al mismo tiempo ves algunas cosas que un poco te llaman la atención, ver un niño que deambula por la calle, que tira la cola, el pegamento, pues allí ya entonces eso te llama la atención y te da un empuje hacia la diversificación de tus intereses. El libro se enmarca, si podemos empezar ya a estructurar el espinazo dorsal del texto, el proceso social de los menores no acompañados se encaja perfectamente en la interpretación, ¿no?, y la gestión de las migraciones euromediterráneas, migraciones internacionales y euromediterráneas en lo específico. Y será transversal y es transversal en todo el texto. El hecho de que los niños no acompañados que llegan a Ceuta, Melilla, pero llegan también a la península y en otra parte de Europa tienen bien definido un plan migratorio, un proyecto migratorio bien definido. Siguen los adultos.
Siegen è una, quiero aclarar una metáfora, ¿no? Los adultos migrantes económicos, hay migrante económico, como sabemos, en este momento histórico específico, migrantes económicos hay muy pocos, ¿no? Hay mayoritariamente solicitantes de asilo y refugio. Pero de toda manera, el proyecto migratorio, como vamos a preguntar o a hacer algunas preguntas a algún niño no acompañado de, que deambulan en Ceuta, Melilla, o en Granada, o en Motril, o en Cádiz también, te contesta buscarme la vida. Buscarme la vida. Un niño de 12, 13 años que te contesta de esta forma, quiere decir que tiene, bueno, que a 12 años tiene una idea de la vida tan adulta que sorprende, por lo menos sorprende. Entonces, es un proyecto migratorio. Bueno, ¿esto va solo o...? Ah, ok. Bueno, Ceuta, sí, Ceuta, el entorno marroquí, tenemos una, ya la ciudad geográficamente tiene, tiene su carácter fronterizo, pero único al mundo, que no existe en ninguna otra parte del mundo, una frontera donde un país que es España tiene una renta por cápita 22 veces más alta del otro país. Y hay teorías sobre migraciones, hasta la fecha en la literatura científica hay teorías sobre migraciones, unas 15 teorías, digamos, la más acreditada es la teoría push-pull, atracción o expulsión, ¿no? Me atrae un país y me voy. Hay problemas en mi país y me voy igualmente, ¿no? Y aquí en Ceuta factores de atracciones hay bastantes. Podemos encontrar en las redes, en el audiovisual, bastante reportajes sobre menores. La estructura del texto, como decía, empieza con un paraguas necesario, que es lo de la tutela jurídica, tanto internacional como nacional. Internacional, hay que hacer algunos apuntes. No quiero aburrir quien me escuche en este momento, pero sí que voy a dar unos cuantos puntos a tener en cuenta. Si la comunidad internacional se ha dado desde un momento la necesidad de ponerse de acuerdo sobre algunos asuntos, como por ejemplo la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar de Montego Bay, la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, quiere decir que es como cuando una pareja no está de acuerdo, ¿no? No se lleva bien, ¿no? La necesidad es la de encontrar una mediación o una situación de gestión, ¿no? La comunidad internacional se ha dado esto, las convenciones internacionales. La firman todos, casi todos la firman, países en vía de desarrollo o países opulentos, y porque firmar una convención internacional da bastante orgullo, ¿no? Prestigio a un país. Y decir que Marruecos ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, ya
parece no, tranquilizarnos, ¿no? En este sentido. Y también otros países. O Convención Internacional sobre la Tortura. Y tenemos todas las convenciones que queremos, la encontramos, ¿no? Depende luego si la vamos a respetar. Y entonces, y también desde el punto de vista nacional, bueno, las convenciones internacionales normalmente se firman y luego hay una ley, por ejemplo en Italia se dice la ley de ratificarla, el Parlamento, el Congreso la tiene que ratificar. Una vez que se ratifica se tiene que respetar, aunque hay una parte de la literatura que dice que aunque no hay la ratifica y que ha sido firmada ya, pues no se pueden, por ejemplo, no respetar algunas pautas. Decía lo del eje central del texto, que son las migraciones euromediterráneas. Y el tercero es en el título se dicta la educación social especializada dentro de los centros de acogida para los niños no acompañados. Todos sabemos que es un niño no acompañado que sale de su país sin una persona que adulta que puede ser que tendría que ser el padre, la madre o por lo menos un familiar que entra naturalmente en un territorio de forma irregular. Y también el Consejo de Europa se pronuncia de la misma manera. ¿Quién son estos menores no acompañados? ¿Qué tipología de menores no acompañados llegan a Europa y llegan a Ceuta y Melilla? Llegan menores que tienen un proyecto migratorio planeado y que, bueno, puede ser planeado, pero también en work in progress, ¿no? Que lo va cambiando mano a mano. Llegan a Ceuta, pero también llegan a Tánger, el puerto de Tánger. Bastaría ver un poco llegar al puerto de Tánger, no en el nuevo, pero sino en el viejo, y preguntar, estar allí, hablar con ellos y ver un poco lo que te dicen, ¿no? Ellos saben perfectamente, quiero ir a Barcelona, quiero ir a Madrid. ¿Por qué? Porque allí encontraré un trabajo, puedo mantener mi familia, hasta puedo mantener mi familia. Un proyecto migratorio real, ¿no? Pero también hay niños de la calle. Esto está un poco... Bueno. ¿No va adelante este? Okay. Menores de la calle, niños de la calle. Los niños de rua de Brasil, de Río de Janeiro, pero también los niños de la calle de Casablanca. Quien va a Casablanca lo puede ver de primera mano en la urbe. Son más de 60.000 los niños que deambulan por la calle solos, no acompañados, que no tienen una familia. Luego, sobre el hecho de no tener una familia, también Ceuta aquí, Ceuta original en todo, como Melilla. Decir que no tienen una familia, todos lo sabemos que algunos tienen su propia familia al otro lado de la frontera y que regresan también. Yo siempre digo los periodos de las fiestas, pero de Ramadán, del borrego y todo, pero que regresan también de vez en cuando, y porque salen de los centros y quieren a lo mejor ver otra vez la que ellos dicen que es su familia. Luego hay menores con conducta agresiva, eso ya tiene que ver con centros de reformas educativas.
Si hablamos de la tutela jurídica internacional, la declaración sobre los derechos del niño, la convención, la carta europea, una resolución del Consejo de la Unión Europea. Recuerdo, el Consejo de la Unión Europea no es el Consejo Europeo, hay que aclararlo bien. ¿Y cuáles son sus principales derechos reconocidos? Yo aquí pongo tres nada más, pero podemos elencar bastante sobre los derechos que tienen. Primero, a tener una familia. Y el texto es un intento de para un intento o una propuesta para que las instituciones consigan ser esa familia que le falta. Esa familia que le falta. Dentro de la familia hay una serie de relaciones afectivas, de educativas también, tan importantes, tan fuertes, que consiguen que el niño crezca de manera coherente con la con su niñez, y luego progresivamente llegar a ser adulto. También tiene derecho a tener lo mismo, el mismo tratamiento que tienen los niños que viven en el país, en nuestro país. Son niños iguales. No hay ningún, no es que un niño que llega de un país, de cualquier otro país, de menores de 18 años no tienen derecho o tiene un derecho mayor del otro. Quizá tiene no un derecho, uno lo tiene, el otro no lo tiene. No, simplemente tendrá un tratamiento distinto, porque mis hijos tienen mi educación, pero lo que llegan sin familia no, y que deambulan en la calle, que era el segundo, ¿no?, la tipología de niño no acompañado, la educación y la familia no la tiene. Entonces tendremos un tratamiento distinto, no un derecho distinto. El derecho ya lo tienen, por lo de la convención internacional, por lo de la tutela nacional también. Y derecho a tener una educación. Bueno, pasamos a la acogida. La ley de protección del menor prevé la acogida familiar, residencial. Normalmente no es aconsejable un acogimiento residencial, normalmente, pero es lo que estoy hablando desde el punto de vista de la educación de un niño, ¿no? El acogimiento residencial es como cuando pasa la separación entre una pareja, ¿no? O se le quita el niño a los padres, y los niños terminan en una estructura protecta, ¿no? protegida, ¿no? Mejor no llegar a eso. El juez casi siempre no llega a poner un niño en una estructura residencial. Pero en este caso estamos hablando de un proceso social que en Ceuta es conlleva un presupuesto de la ciudad muy alto. No me atrevo a decir si es el tercero o el cuarto, pero en este momento es una parte importante del presupuesto de la ciudad autónoma. Hay centros de observación, ¿no? ¿Y qué tipología también? El régimen abierto, y estamos dentro de los centros de los cuales estamos hablando, semiabierto y cerrado. También a los 16 años, dentro de un centro, se le propone algún programa de formación profesional, teniendo en cuenta que son niños no acompañados que tienen un proyecto migratorio bien definido, que es lo de empezar a trabajar.
asociación Arraga en 2017 hizo un estudio. Bueno, yo esta frase me gusta, y bueno, un programa que tiene más letra en su nombre que su capacidad real, pero simplemente yo no, eso es una opinión, ¿no? Pero los intentos que hacen las instituciones se pueden criticar, se pueden cuestionar, pero también hay que proponer. No solamente esto no va bien, esto no se hace, esto no. Si no se hace, vamos a ver por qué no se hace y cómo podemos cambiar la situación dentro del contexto que tenemos, porque cada contexto es distinto. En Ceuta será así, en Melilla será distinto, y lo dicen los profesionales, lo dicen, que no es lo mismo en Ceuta que en Melilla, o no lo es en Lampedusa, también en Cagliari, en Trapani no lo es, pero se le propone. La educación, ¿no? El educador social, ¿qué papel tiene? ¿Qué rol y función tiene en su carrera, ¿no? Cuando ya empieza su carrera académica en educación social, y se le da un matiz importante de utilizar los recursos que se llaman recursos pedagógicos, ¿no? La pedagogía social. Ocuparse de la infancia con una formación especializada sobre todo con un adolescente, la capacidad de saber observar su el portamiento de un niño, criticidades, ¿no? Y saber también escuchar, entre otras cosas, el niño tiene un derecho a ser escuchado, naturalmente el juez puede decidir si es tan maduro como para poder decir o decidir algunas situaciones o escuchar alguna opinión del niño sobre asuntos suyos personales. Naturalmente un juez que se encuentra con un niño no acompañado, que ha adicto a la cola, su opinión no hay que tomarla, hay que estudiarla muy bien, ¿no? Entonces esto es importante, saber escuchar también por el educador. Evitar esta imagen de control continuo, un control social. Esto también pasa en la familia, cuando tu hijo o tu niña te dice: tengo que salir, quiero ir a dormir a casa de una amiga, y el padre o la madre: ¿dónde vas? ¿Quién es? Bueno, evitar, sí, control, pero con un poco de margen de que el niño no perciba este control como un acoso, digamos, ¿no? También el niño, con el niño se juega, con la educación es un juego, negociar, pactar, ¿no? Si al final del año has hecho los deberes y tu nota media es el 7, te voy a comprar la moto, un ejemplo, un pacto, una negociación, ¿no? Dentro del centro, con un niño no acompañado, la negociación y un rol de pacto continuo es exitosa, ¿no? Puede ser exitosa. Ser flexible, obviamente, ser flexible. Y siempre, este quinto punto realmente es muy difícil para un educador social que se encuentra en los centros de acogida para niños no acompañados, es muy difícil de llevar a cabo, porque separar la vida profesional de lo personal con un niño en estas condiciones no es fácil, no es para nada fácil.
hay que verlo y hay que probarlo dentro de los centros. Y yo personalmente lo probé en Melilla. Pero hay que esforzarse de poder hacerlo, ¿no? Es necesario establecer un rol teórico teórico y práctico a la vez. Saber leer cuáles son sus necesidades y actuar. Más que hacer, ¿cómo hacer con el niño? Sí, es verdad, ¿qué hacer? Me pregunto como educador social, pero más que esta pregunta, la primera, es ¿cómo hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo negociar? ¿Cómo pactar? ¿Cómo moverme en este campo? Bueno, pasamos a la propuesta. La propuesta es lo de la educación social especializada, que es una palabra muy larga, ¿no? Pero no hay que asustarse, no asusta. No. Educación social especializada, una rama de la pedagogía social especializada, ya te da la imagen de un educador social que parece alto, grande, fuerte. No. Que adquiere de otras disciplinas, una especialización puntual, ¿no? Por ejemplo, la educación intercultural, necesaria dentro del centro de acogida. Tiene también la virtud de saber actuar y llevar a cabo intervenciones específicas que ahora vamos a detallar de manera profesional. Y no se trata simplemente de asistencialismo, si se puede decir así aquí, ¿no? De welfare state, ¿no? Del estado de bienestar que le da asistencia y nada más, ¿no? Y dar prestaciones y servicios, sino colaborar con otro perfil profesional. En este caso, es una actividad pedagógica transdisciplinar, como estaba adelantando antes, intercultural. ¿Qué es lo que yo he intentado ver a lo largo de casi 15 años con los niños en esta situación? Una educación social especializada que atraiga, que tenga, así como la teoría de una teoría de las migraciones, que es la teoría push-pull, ¿no? La más sencilla, ¿eh? Porque luego hay la teoría de la nueva economía, luego hay la teoría comportamental, hay muchísima teoría. Bueno, yo quiero aplicar una educación social especializada que atraiga el niño a quedarse en el centro. Luego podemos cuestionar, podemos debatir si el régimen abierto es un régimen que se puede modificar. No modificar en el sentido cerrado, pero modificar y regulamentar de manera más coherente con el perfil del menor que llega. ¿Qué es lo que le atrae a los niños no acompañados que llegan a...? Sí, en este caso sí que puedo generalizar, tanto en Ceuta como en Melilla, como en Trapani, como en Lampedusa, como en todo el mundo, el deporte. El deporte atrae a los niños. El deporte es una actividad que tiene una función social, educativa enorme. ¿Quién de nosotros que somos padres no deseamos que nuestros hijos hagan deporte? Creo, la ley italiana, por ejemplo, dice, como la española, que un padre tiene que estar al tanto de las inclinaciones, de la calidades de su propio hijo e intentar llevarla a cabo con todos sus instrumentos. Y el deporte es uno de esos. Claro, el niño
a veces te dice, no, quiero jugar a baloncesto, 2 años después quiero hacer natación, y luego quiere hacer gimnástica artística, y luego, y, bueno, vamos, intentamos contentarlos, pero en este sentido estamos hablando de niños no acompañados. Bueno, el deporte tiene esta función social educativa que da la posibilidad al educador social de transmitirle lo de saber estar en grupo, el deporte de grupo, ¿no? En grupo, el fútbol, el baloncesto, todos los deportes de equipo, pero no solamente de saber estar en grupo, de respetar normas. Personalmente yo no he sido acompañado por mis padres, pero personalmente cuando el niño no, yo no me entrenaba, directamente al banquillo, y entonces bueno, no te quiere entrenar, si no te quiere entrenar no vas a jugar este domingo o esta tarde. Aquí en Ceuta tenemos una liguilla, Neville, ¿sabes? Y bueno, tú eres un buen delantero, pero no te has entrenado, bueno, no vas a jugar. Entonces, respeto de la norma, función social educativa, saber estar en grupo. Son tres deus ex machina del papel del deporte. En Cagliari, en la comunidad autónoma de Cerdeña, se está llevando a cabo un programa de esta tipología que se llama Diamo un calcio all'intolleranza. Damo el calcio, en Italia el calcio es como la liga, aquí Liga Santander, ¿no? El calcio Serie A team, ¿no? Damo un pedazo, così, una patada alla intolleranza, es un programa detallado de deporte dentro de los centros, tanto para los solicitantes de asilo y refugio como para los niños no acompañados, que sí, pero dentro de los centros, en Italia por ejemplo, pero en Italia no pueden estar más de 60 días. No pueden estar más de 60 días. Esta actuación, esta propuesta, comparte con la segunda, que será y que es la prevención en drogodependencia, un estilo de vida sano, saber estar en grupo y respetar las normas. Porque la calle, el niño que deambula por Ceuta, ¿qué norma tiene? Bueno, la calle tiene sus normas, no es que no tiene normas, depende de qué normas estamos hablando. Así como la cárcel tiene su norma, su propia norma. De saber estar dentro de la cárcel, hay que respetar su norma. Hacer la mili dentro del cuartel de la mili, la norma hay que respetarla, ¿no? Bueno, la calle tiene su norma, pero son normas de la calle, no son educativas. Uno de los problemas que tiene estos niños es la adicción, ¿no? a las drogas y el pegamento. Pegamento, ¿no? El pegamento es un inhalante que utilizan una pequeña bolsita de plástico con una cola, digamos, es como si inhalamos gasolina, y tiene una repercusiones a nivel de sistema central neurológico fuertísimo. Puede convertir un niño en un arma real. Además, tenemos constancia de no solamente en Ceuta, Melilla o en otras realidades, sino si bajamos en África y vamos a Sierra Leona, nos recordamos de que en Sierra Leona hubo un periodo en la guerra civil que no había soldados y se utilizaban los niños soldados, ¿no? Y se les drogaban con el pegamento, pero eran niños y eran mucho más peligrosos que los adultos.
llevar a cabo la tarea de ser educador social en un centro de acogida en Ceuta para niños no acompañados, como se dice en español, vaya tela, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil. Entonces, la prevención en drogodependencia. No es tan atractivo para los niños, porque la adicción tiene como tiene en sí misma la peculiaridad de ser una adicción. Entonces, tú a un niño que utiliza el pegamento, o que fuma el hashish, o que bebe alcohol, le está quitando lo que le gusta, digamos, no es tan atractivo como el deporte. Pero nosotros, como Consejo de la Juventud de Melilla, a principios de los años 2000, hicimos un programa en prevención de drogodependencia que se llamaba Juventud y Salud, y fue financiado por el Consejería de Bienestar Social. Lo hicimos juntos con un equipo de pedagogos, psicólogos, y está bien detallado dentro del texto, donde el programa, yo recuerdo que lo llevaba a cabo en un instituto que se llamaba Instituto Rusadir de Melilla. Además, era un instituto solamente de niños de origen marroquí. Y el hashish para ellos es una cosa buena, hace bien a la salud, es natural, es como comer ensalada. Es difícil, y yo cuando daba clase de prevención en drogodependencia sobre el asunto hashish, justamente en eso ya no se podía hablar. Al final del módulo, al final lo entendían, que era una cuestión, ¿no? Era una droga peligrosa igualmente, ¿no? Ahora sí se habla del valor terapéutico de la cannabis, pero estamos saliendo del tema. Aquí estamos hablando de niños que ya a los 12 años fuman y pegamento y todo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hicimos lo de Juventud y Salud? Con unos módulos atractivos. La historia de las drogas, cómo nacen las drogas. Entonces el niño quiere saber, ¿dónde nace? ¿Cómo? Saber, por ejemplo, que el hashish no es una planta autóctona del endémica, ¿no?, de Marruecos, porque todos tienen la idea de que es endémica de Marruecos. No, fue implantada en Marruecos, no es de Marruecos. Y luego ya allí hablas, ¿no? Empieza a hablar y el niño se queda hablando de esto, ¿no? Y la historia, y luego ya se pasa hasta el momento en que los módulos que duran meses y meses y meses, el niño empieza a venir interesado, muy interesado, se interesa, hasta llegar al momento en que se le describe cuál son la repercusiones de la adicción, del abuso, no del consumo. El consumo que se convierte en abuso, allí empieza a ser atractivo. Pero el educador social especializado que utiliza estos dos instrumentos, línea común que tienen del estilo de vida sano, del estar en grupo, yo creo, espero que sea un instrumento exitoso. Recuerdo que estamos tratando una cuestión, ¿no? Exitosa. El éxito es un educador social que sale de su trabajo
del centro aquí. Y siente que con Hamed o Neville ha conseguido que ha escuchado su clase, que ha cambiado su forma de estar dentro del centro y que ha regresado a la hora de comer y eso. Éxito en este sentido, que se siente como parte de su familia que le falta. Esto sería el éxito. Sobre la consecuencia de la inhalación del pegamento, el cerebro, el corazón, pulmones y otra consecuencia son letales, verdaderamente letales. Ellos lo hacen porque la calle hace frío durante el invierno. La cola no te hace sentir el frío. Tienen hambre y la cola no te hace sentir hambre. Y también no cuesta nada, prácticamente. Conclusiones. Los menores sin familia tienen cuatro características. O cuatro, digamos, le podemos dar cuatro puntos que son todos puntos o elementos merecedores de ser gestionados de forma coherente. Y son menores, migrantes, extranjeros y no acompañados. Hay que trabajar, ¿eh? Bastante. Son menores, no tienen familia, son extranjeros y son migrantes. Y vamos a trabajar en eso. Y no tienen una familia. Eso sí que es importante. No tienen una familia, aunque la tengan. Y ahora vuelvo a lo que dije al principio, que no tienen una familia, porque mucho, bastante, dicen, no, sí, es que, claro que la tienen. Y luego se empieza a hablar de otra cuestión. Yo, en este texto, así como lo han hecho otros estudiosos, no quiero criticar o hablar del por qué no tienen una familia y del por qué los países en vía de desarrollo se encuentran en esta situación. El capitalismo, el colonialismo, el protectorado, eso, el otro. No. Esto lo habla, si queremos lo podemos hablar en otro. Ahora estamos presentando un libro que trata la acogida de los niños no acompañados. El hecho de que no tienen una familia es una realidad. Tenerla en el sentido nuestro. Si están llegando aquí, entonces el concepto de familia es el concepto de familia que tenemos nosotros. Educar. Si en un país, no quiero decir cuál país, pero imagino, ¿no? En un país, un niño como familia tiene un tío, porque los padres viven en otra parte del país y se crían con un tío, una tía, sin quitar nada a la virtud y a los instrumentos que utilizan los tíos o un abuelo. Muchas veces mejor un abuelo que el padre, ¿eh? Muchísimas veces, depende. Pero que los padres lo han visto dos o tres veces hasta los 10 años. Y entonces viven como con la falta de ese concepto de familia que tenemos nosotros, de tener el padre y la mamá, babbo y mamá, lo tenemos al lado. Entonces, sí, contesto que tienen una familia, la tienen, pero no la tienen cuando llegan aquí. Y si no la tienen, nosotros tenemos que darle la posibilidad de ser educados
puesto que con un proyecto migratorio tan, tan detallado y planeado, y con la fuerza y la energía de abandonar su propio país y de saltar y de hacerse polizones, de arriesgar la vida, de ponerse debajo de un camión y todo eso, y de ser tan adultos, pues intentamos que esto no pase. Y una frase que me llamó la atención para concluir, a modo de conclusión, tener una familia es un milagro de la vida, estar en familia, el sábado, el domingo, cenar, todos juntos, ¿no? Y ir a ver uno, un primo, un sobrino, etc. Y son 18 años que se trabajaba con los niños yo ya, y sigo haciéndolo. Sigo haciéndolo en Cagliari y en otras realidades, y es una, para mí es una, un reto, un challenge, ¿no? De seguir adelante con esto. Hombre, no me dedico solamente a estudiar los niños no acompañados. Hay que diversificar y seguir adelante con otro tipología de investigación. Yo agradezco a todos y espero que este texto sea un medio, como otros, o para ser utilizados. Espero recibir tantos correos de críticas, muchísimos, porque las críticas son enriquecedoras. Críticas en el sentido de, no, pero esto cómo lo podemos hacer, sí, pero no, nosotros lo hemos llevado a cabo y no ha funcionado, creo que no sea oportuno, o aquí hay un fallo, no me gusta esta perspectiva, sí, lo vamos a hablar, nos sentamos todos juntos, a través de internet podemos intercambiar informaciones, y repito otra vez, la familia es el centro neurálgico de la afectividad y del respeto de la niñez de uno del menor. Tener una familia es importantísimo. Las instituciones y los centros de acogida en Ceuta tienen ese papel, aunque ellos no quieran, los niños quieren deambular porque lo quieren ellos. Intentamos darle una oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta propuesta que nos traes desde Calgary. Vamos a abrir un turno de palabras si alguien tiene algo que preguntar. Fede. Bueno, yo estoy aquí invitado porque por ser miembro del Instituto de TIE. No. Bueno, no, yo realmente lo que decía mucho más que más vale estar callado y parecer tonto, ¿no? Y no abrir la boca y demostrarlo, pero bueno, yo lo que sí quería, bueno, pues en primer lugar dar las gracias a Pietro y al Instituto de Estudios de TIE porque me ha dado la oportunidad de leer el libro, el texto antes de que sea fuera publicado, y porque a lo mejor es cierto que nosotros aquí en Ceuta podemos intuir una realidad con este tipo de menores, pero como dice muy bien Pietro, este libro pues permite profundizar muchísimo y nos ha permitido descubrir una serie de elementos que son del que era totalmente desconocedor. Entonces, en ese sentido, darle las gracias porque me ha permitido acercarme a esta realidad, que además es muy interesante, es una cosa que estamos viviendo aquí en esta ciudad. Así que, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? Yo hay una cosa que quería preguntarte porque, claro, estamos
ya son muchos los años en que se está trabajando con los menores no acompañados, haciendo diferentes proyectos en muchas partes del mundo. Pero hay estudios que avalen la ¿qué pasa con esos menores cuando son adultos? Yo una curiosidad que tengo. ¿Hay estudios de qué grado de inserción social tienen después? Acaba de salir en abril de 2017 una ley en Italia de gestión de tutela jurídica del niño no acompañado. Con esto quiero subrayar que España ya lleva 20 años con la gestión de los niños no acompañados, nosotros en nuestras sociedades tenemos no niños no acompañados de nuestra nacionalidad. Esto hay que subrayarlo también, no solamente de otra nacionalidad. Hay muy, muy pocos estudios que demuestran que el niño no acompañado que ha llegado a otro país, en este caso España, luego ha tenido una trayectoria profesional y una trayectoria exitosa y que luego ha superado obstáculos legislativos como lo que tuvimos un tiempo que, bueno, sí, se puede acoger hasta los 18 años y luego, ¿qué hacemos después de los 18 años? Hay que cambiar la ley, ¿qué tenemos que hacer? Ahora ya se ha superado eso, pero sí que hay constancia, no de estudios pormenorizados de niños que han conseguido llegar a ser a conseguir el bachiller, hay casos, hay informes, Human Rights Watch, Arraga, Pro Derechos Humanos, Save the Children, que hablan de Ceuta y Melilla, de casos de niños que luego se han convertido en uno, por ejemplo, recuerdo que a través del deporte ha conseguido hacer una carrera, no sé, de una carrera de no sé cuántos kilómetros, 40 kilómetros, y luego ha sido fichado por una sociedad de atletismo y eso. Pero no hay estudios que dicen a través de esta tipología o metodología de acogimiento, de acogida y de socioeducativa, hemos conseguido que el centro tal ha llegado a insertar desde el punto de vista sociolaboral tot niños. Y esto es un trabajo work in progress. La realidad es que aquí en Ceuta actualmente en el 2017 han sido acogidos más de 200 niños. Eso es la realidad. Los niños tienen que crecer. Sí, la pregunta de la directora es muy importante porque yo puedo hablar de algunos niños que al principio de los años 2000 estaban en Melilla ¿dónde están ahora? ¿Qué están haciendo ahora? ¿No? A mí siempre me parece que son como una especie de humo. De pronto son niños, después desaparecen, no se sabe si se han insertado, qué ha sido de sus vidas, porque claro, evidentemente para elaborar políticas efectivas hay que conocer los resultados de las políticas que estamos haciendo, y en Ceuta no se está haciendo las políticas desde hace 2 años, se lleva ya mucho tiempo, no solo en Ceuta, en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces tengo una pregunta, porque siempre me ha parecido que como que después desaparecen, una vez que lo hemos dejado del acogimiento, ya no sabemos si los niños se han insertado laboralmente, si han tenido una vida
algo así. Sí, repito, hay informes, pero la palabra que ahora ha dicho Rocío, desaparece, me llamó inmediatamente la atención que los medios de comunicación hace un año y medio han asustado toda Europa con la palabra han desaparecido 10.000 niños no acompañados en Europa. No sabemos dónde están. Esto no. Sí, la pregunta es: ¿qué es lo que pasó con los niños que nosotros acogimos? ¿Cuáles son las políticas luego de inserción sociolaboral? Es por eso que también se dice que en los centros, al cumplir los 16 años, se le hacen módulos de inserción sociolaboral. Pero no tenemos constancia de. Repito, para hacer un estudio sobre. Y contestar a esta pregunta, es necesario tener una estadística fuerte, una literatura. Uh-huh. Una literatura. Importante. No podemos hacer un informe sobre algo que no del cual no tenemos constancia. No lo sabemos, sí, es verdad que no lo sabemos. No sabemos exactamente dónde y cómo algunos sí, claro que lo sabemos, porque son los que ya más llama la atención. Ah, tú sabes que el niño que estaba allí en Ceuta ahora es campeón de o ha conseguido el bachiller y luego ahora está haciendo, pero cómo, qué trayectorias siguió después del centro. Esto sí sería bueno, sería un importante llama la atención para otros estudios. Allí tenemos una pregunta. ¿Se sabe actualmente qué número de menores no acompañados llegan a Europa? ¿Usted tiene, se hace una estadística? ¿Se conocen números? Sí, se conocen. Naturalmente depende siempre de las fuentes. Como siempre se subraya cuando se hacen estudios, yo puedo hacer un estudio como usted me lo dice. Si usted me dice... ¿me puede hacer un estudio para demostrarme esto? Yo se lo hago, encuentro la fuente que quiero y luego voy a demostrar que lo que usted me dice es justo y lo voy a vender políticamente. Se llaman estudios policy oriented, centros de investigación que tienen un color político preciso, ¿no? Bueno, yo soy académico, entonces hago fotografías, ¿no? Fotografías de la realidad y sí existen. Por ejemplo, la IOM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, en su página hay flow to Europe, ¿no? Flujo hacia Europa, contextualmente, en este momento, a las 8 y 10 de la tarde, han llegado a las costas italiana y española, lo ves, tanto niños, han muerto también, deaths, relocated, stranded, etcétera. Y bueno, a las costas españolas, depende, si su pregunta es, ¿cuántos? ¿En cuánto tiempo? Porque hay que también que circunscribir. Umberto Eco, ¿no? Lo decía Umberto Eco. Circunscribimos. ¿Desde cuándo hasta y dónde? ¿En Europa en general? En cualquier caso, me gustaría saber si este fenómeno va en aumento. ¿Cuál es la línea? Si el aumento es... Sí. Entonces, aquí, en la zona de Ceuta y Melilla... el aumento es paulatino. Por la ruta central mediterránea, que ahora es la más cotizada, digamos, y donde desde Libia
también Túnez, pero ahora también del puerto de Delis en Argelia. La cantidad de niños no acompañados es enorme, y también de distintas nacionalidades, muchísimos, hablamos de miles, estamos hablando miles. Yo siempre hago un ejemplo. Hace poco hicimos un seminario sobre menores en Granada, y en general sobre migraciones, ¿no? Las costas españolas en los últimos 4 años han llegado unos 50.000 migrantes, y entre los cuales también menores. En la ruta central mediterránea ha llegado 1.600.000 migrantes. 47.000, 1.600.000. Un poco la balanza, un poco no. Este aspecto es relevante, porque es relevante por una solo por una razón. El estrecho son 14 kilómetros. Pero no creamos que Trapani o Lampedusa, Trípoli sea tan lejos. Los americanos, cuando hablan del mar Mediterráneo, dicen Mediterranean Lake. Es un lago para ellos. Es pequeño, ¿no? No se explica. Hace 2 semanas estuve en Bruselas, en la Comisión y en el Parlamento Europeo, hablando de propuesta, y es el presupuesto que se da a Italia, Francia, para gestionar la llegada en el mar Mediterráneo y evitar las muertes en el mar Mediterráneo, que casualmente desde 2013 siempre son 3.500, 3.400, 3.000, siempre 3.000, siempre son lo mismo, ¿no? Estamos hablando de miles de millones, en el caso específico del Comité Interparlamentario Italiano, del Congreso, son 1.520 millones de euros desde el 2014 hasta el 2020. ¿Se podría controlar ese canal de Sicilia? El CIBE español funcionó. Ahora España tiene todas las razones de preocuparse, porque también están llegando a Motril los flujos, porque están cambiando las rutas, Ahora, naturalmente, la externalización del control de las fronteras exteriores de la Unión Europea, que está clarísima, ¿no? En Libia, Italia, Libia, a través de la Unión Europea, el control que se hace en origen hace que el movimiento en el espacio geográfico, estos caminos, ¿no?, que hacen, cojan otro camino, porque las variables son imprevisibles, ¿no? Claro, los flamencos siempre tienen el mismo camino. No. A veces cambian. Hay estudios sobre eso. Cambian porque las condiciones meteorológicas, y etcétera, etcétera. No estoy comparando seres humanos con animales, ¿eh? Estoy diciendo simplemente que el movimiento en el espacio geográfico hacen que las variables que se interponen, ¿no?, que pueden ser políticas, pueden ser decisiones políticas, que pueden ser medioambientales. Por ejemplo, ahora hay una rama de las migraciones muy cotizada por los investigadores, que una razón por la cual salen los migrantes de sus países son medioambientales. Y es verdad que hay que existe esta realidad. El CIBE funcionó. Funcionó también durante la crisis de los cayucos en 2006 hacia Canarias. ¿Cuántos CIBES se podrían hacer con esos 1.520 millones de euros
en el canal de Sicilia para evitar las muertes, no para evitar que lleguen. Porque si yo digo que, si yo aquí digo que tenemos que evitar que lleguen, me echan de la universidad. Digo, esto es una forma de reírme. Quiero decir que evitar las muertes, por lo menos. Porque allí luego hay un mar donde está el mar internacional, 12 millas, ¿no? 12. Luego el mar contiguo. Luego hay una parte del mar donde no hay, no es ni del uno ni del otro. Y entonces, de un país ni del otro. Entonces, el barco, hay buques primarios y buques secundarios. El buque primario es lo que tiene más migrantes dentro. Y luego llega el buque secundario, que puede ser una lancha neumática que se acerca al buque, buque primario, bajan los migrantes en el buque secundario y luego intentan entrar en el mar contiguo para... Pero en el mar contiguo ya están allí para decir, no, tú no pasas aquí. Entonces se quedan allí y luego pasa lo que pasa. ¿Son en aumento? La respuesta es sí. Hay una cosa que... Este tema del dinero que tú comentabas. En Italia, ¿qué se ha hecho? ¿Una externalización de los trabajos dedicados a los migrantes, al control? ¿No se está llevando la gestión por parte del Estado directamente? Se está haciendo un poco de una sopa, digamos, una sopa. El Estado tiene, sabemos perfectamente que la temática de inmigración, a pesar del intento de la comunitarización o europeización de la cuestión migratoria, es una cuestión interna. Tenemos toda nuestra ley de extranjería, Italia la tiene, España la tiene, los países que hacen parte de la Unión Europea. En Italia se está externalizando desde hace muchísimo tiempo. Se está desde el gobierno Berlusconi, ha cambiado color, Renzi igual, se está pagando los países de origen para que controlen la inmigración. Pero se está haciendo también una gestión de los recursos que se dan para la cuestión migratoria. Para un ejemplo es en Italia lo de esto de lo hablamos el otro día, del subapaltar estructuras turísticas, hoteles de 2-3 estrellas que participan en licitaciones para convertirse en centros de acogida. Se abren los sobres, ¿no? ¿Tú cuánto propones? Ah, 2 millones de euros. Bueno, perfecto. L'hotel Motel Agip de Cagliari si è aggiudicato l'accoglienza dello solicitante asilo e rifugio durante 4 anni per 2 milioni di euro all'anno. Struttura turistica, un empresario che quiere riconvertire il suo proprio hotel. Bueno. Y luego dentro de este hotel o dentro de esta estructura es necesario que esté una equipe formada para acoger los solicitantes de asilo y refugio, los menores no acompañados, y será una cooperativa y será una organización no... Entonces allí también se hace otro subapalto y allí hay otro dinero también. Esto es lo que se está haciendo. A veces bien, pero es demasiado el dinero para poder decir si lo estamos haciendo bien, porque no paran, el flujo es siempre igual, las muertes son siempre iguales, y también las condiciones dentro de los centros son espantosas. Entonces, ¿cómo se está haciendo? Se está externalizando para que los caminos en Libia
cojan otra dirección. Y para desresponsabilizar algunos países y para que se le acoja la responsabilidad a otro país. Por otro lado, la utilización de estos recursos importantes habrá que reorientarla y mejor direccionarla, ¿no? Esto de lo de reconvertir un hotel de 3-4 estrellas en un centro de acogida, ha habido también en algunas ciudades italianas no motines, como puedo decir, revuelo, ¿no? La población autóctona dice, ¿cómo vamos a hacer aquí un hotel? Era un hotel, aquí ahora tenemos un centro de acogida, ma no por rechazo, por xenofobia, también, un poco de xenofobia y rechazo, pero que eso está muy mal realmente, porque si fuese un centro donde en vez de ver, de pasar en Viale Marconi o en l'asse mediano di scorrimento in Cagliari, nel motel, il motel dell'Agip, che era il motel dell'Agip, che era una struttura no turistica, la gente passava lì, dormiva lì e seguiva il suo cammino hacia Sassari, eccetera, che stanno tutti fuori giocando, o che hai la roba tendita fuori, e il proprietario del motel dell'Agip, che antes era l'hotel Crib, hay una cadena de hotel de toda manera, ahora la gente pasa ahí y dice, no, pero no se puede con todo esto, este desorden, ¿no? No es tanto la xenofobia, es la mal gestión de la situación, ¿no? No se está haciendo bien. No se está haciendo bien. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Yo no haría, yo como propuesta política dentro del Consejo de Gobierno de la Junta de Cerdeña, me llamaron muchas veces, yo al presidente se lo dije varias veces, no, esto yo no lo haría. No lo haría y está demostrado que hacer subapaltos para... pero nos han constringido a tener 2.5 solicitantes asilo y refugio cada 100.000 habitantes. Entonces a Cerdeña le tocó 8.000. ¿Qué hacemos con 8.000 migrantes? No tenemos centros. Entonces tenemos que llegar a otra, por ejemplo, comunidades terapéuticas de drogodependientes, que por un lado tienen drogodependientes y por otro lado tienen unos 100 solicitantes de asilo y refugio. Una mezcla, una confusión. Siempre interesante conocer otras realidades. ¿Alguna pregunta más? Pues si no tenéis nada más que preguntar, podemos dar por concluido el acto. Gracias. Muchas gracias a todos por haber venido.